Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí, como siempre, a David Navas Studios. Y en el vídeo de hoy lo que voy a estar explicando va a ser cómo hacer un kick trance, hard trance, cómo suelen hacerse los kicks. Como no quiero liarme mucho más, ya sabéis que comenzamos con este tutorial, cómo se hacen los trance profesionalmente. ¿Cómo se hacen? Pues esta es la forma que puedes hacerlo, sería con el Silent One y hacer los kicks a mano, que os dejo por aquí arriba una tarjetita donde hago yo los kicks a mano. Pero hay otra forma también bastante práctica para poder hacer esos kicks que tanto nos gustan. Entonces, lo que sacaron Sonic Academy Kick 2. Este instrumento UST tiene una serie de características donde podéis coger y hacer desde percusiones, house, hard dance, trance, techno, trap. Podéis hacer todo tipo de kicks y podéis modularlo de diferentes maneras para sacar la textura que vosotros queráis. En este caso, por ejemplo, vamos a empezar directamente. Si queremos hacer trance, ¿vale? Tenemos aquí varios kicks. ¿Cuál nos gusta? Pues podemos ir probándolos. ¿Cómo? Fácil. Lo vamos a dejar en este kick. Aquí tenemos el pitch, la amplitud, los clics del principio, que podéis modularlo como vosotros queráis, ¿vale? Podéis tocar, que ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo para que veáis cómo funciona. Entonces, primero cierro esto, nos creamos aquí un archivo, abrimos y nos creamos un kick. Cogemos aquí y lo que voy a hacer es duplicarlo. Esto sonaría ahora mismo así. Pero vemos que no es de nuestro agrado, por ejemplo, no nos gusta, ¿no? Muy bien, cambiamos aquí el colorcito. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos aquí y podemos modular el pitch. ¿Veis? Solo cogiendo los 50 hercios y bajándolo, podemos ya tener un pequeño resultado. Ya no es lo mismo. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Vamos a la amplitud y vamos a ver qué podemos trastear para que suene mejor. Es para que veáis cómo funciona. Si os fijáis, cuando yo subo la amplitud, lo que hace es ampliar los graves. Fijaros. Le da otro tipo de textura. Por ejemplo, si queremos el click, ahí podemos dejar un kick bastante seco. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con este VST podemos hacer unos kicks muy, muy, muy profesionales. Voy a seguir haciendo, por ejemplo, este. Entonces, ¿qué podemos hacer con este? Fijaros. Y podemos ir modulándolo como nosotros queramos. También aquí abajo, aquí tenemos un ecualizador para ecualizar aún el kick, porque podemos darle aún más graves o menos graves, depende de lo que nosotros vayamos buscando. Por ejemplo, si nosotros queremos coger y queremos que ese kick vaya mejor, yo recomiendo tener dos pantallas porque esto es muy grande y este es muy grande. No sé por qué, no puedo hacerlo más pequeñito. Tú tienes en la segunda pantalla, por ejemplo, tienes así, así, y quiero quitarle graves. Pues entonces ya le hemos quitado un poquito de graves aquí en 100 hercios y podemos darle un poquito de brillo aquí. Aquí podemos coger y aquí. ¿Veis toda esta franja de aquí? Que es de 300 hercios. Pues podemos levantarla un poquito de aquí. Vamos a 300 hercios aquí. Y le damos un poquito más de carácter.
Aquí tenemos la amplitud, aquí hay un compresión, aquí hay un threshold. Con este vídeo quería enseñaros cómo hago yo los kicks, cómo voy trasteando, cómo voy mirando, cómo voy haciendo para dejar una calidad óptima para las producciones. Lo dicho, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Ya sabéis, pulgar arriba si os ha gustado el vídeo y no olvidéis en suscribiros. Hasta la próxima, chao.